Hace 25 años, 10 sabios colombianos se reunieron durante meses a reflexionar y proponer ideas sobre el futuro de nuestro país. Hoy, un cuarto de siglo después, nos encontramos con una Colombia que ha evolucionado y ha incrementado el ingreso per cápita, pero que aún continúa con grandes retos. El presidente Iván Duque Márquez convocó la Misión Internacional de Sabios 2019 bajo el liderazgo de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, con el apoyo del Ministerio de Educación, Colciencias e ICETEX. Expertos nacionales e internacionales en diversas áreas del conocimiento aceptaron este reto ad honorem, con el interés de aportar a la construcción de un futuro en el que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación sean la base de las futuras generaciones, enmarcados en 8 focos temáticos estratégicos para el desarrollo sostenible de nuestro país. Tecnologías convergentes e industrias 4.0. Energía sostenible, biotecnología, medio ambiente y bioeconomía, ciencias sociales, desarrollo humano y equidad, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias de la vida y la salud, industrias creativas y culturales, ciencias básicas y del espacio. Comprometidos con esta misión, los expertos recorrieron el país interactuando con la academia, el sector productivo, entidades estatales y la sociedad civil, siendo quienes permitieron construir las propuestas que se entregan hoy. Tras consolidar las prioridades específicas de las regiones y buscando el desarrollo humano, sostenible y con equidad, este grupo de expertos han orientado sus propuestas en cuanto a la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la financiación del sector, el papel de la educación y han estructurado 3 grandes retos para Colombia, con 5 misiones emblemáticas que le permitirán al país hacer frente a estos retos. Colombia biodiversa, con 2 misiones, agua y cambio climático. Colombia diversa y bioeconomía. Colombia productiva y sostenible, con una misión, encontrar un modelo sostenible y equitativo. Colombia equitativa, con 2 misiones, educar con calidad y conocimiento e innovación para la equidad. Durante estos 10 meses, los focos temáticos han contado con el apoyo de 10 universidades acreditadas y con la asesoría de la exministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, doctora Cristina Garmendia, el doctor Eduardo Aldana, miembro de la primera misión de sabios, quienes con su experiencia y conocimiento han aportado para que el equipo de expertos cumpla con el compromiso propuesto por el presidente Iván Duque Márquez.